Quiero responder a unas palabras de Ildefonso Calderón, porque creo que ya está bien de intentar engañar a la ciudadanía, y me refiero a las últimas declaraciones sobre el soterramiento. Vuelvo a insistir en que es el Partido Socialista, el Partido Regionalista, los que estamos bloqueando que no se haga el soterramiento, cuando realmente los que lo están haciendo es el Partido Popular. Son ellos que son los que están exigiendo a los ciudadanos de Torrelavega que paguen una cantidad de dinero, un 20% del total de los 80 millones de euros, cuando saben que sería inviable económicamente para este ayuntamiento, con lo cual están engañando a los ciudadanos diciendo que no queremos hacerlo, cuando saben que no sería posible. Y le quiero decir al señor Ildefonso Calderón que miente cada vez que dice que Nacho Diego es el primero que ha venido a Torrelavega con algo firme sobre el soterramiento, cuando desde el 2011 ya teníamos un proyecto redactado y fueron ellos, cuando llegaron al Gobierno, tanto de Torrelavega como del Gobierno de Cantabria, los que lo dejaron metido en un armario y no quisieron hacer nada. Bueno, entonces, que deje de mentir a la ciudadanía cuando dice que ellos han sido los primeros en traer algo serio sobre el soterramiento a Torrelavega, y sobre todo que no engañe a los ciudadanos diciendo que podríamos poner esos 16 millones de euros, porque supondría, eso sí que supondría, hipotecar el Ayuntamiento de Torrelavega durante muchísimos años.